En agosto de 1979, el barco SS Franz, que se había renombrado como SS Norway, fue trasladado a los astilleros Lloyd en Bremerhaven, Alemania, donde se le hicieron trabajos de renovación que costaron alrededor de 80 millones de dólares. El SS Norway fue registrado en Oslo y rebautizado oficialmente el 14 de abril de 1980. Inició su viaje inaugural como SS Norway hacia Miami ese año, en medio de especulaciones acerca de su futuro en el negocio de los cruceros, pero el SS Norway demostró ser un buque bastante popular y aceptado en servicio bajo estas nuevas condiciones. Su tamaño, capacidad de pasajeros y entretenimientos a bordo revolucionó la industria de los cruceros y desató en sus competidores la tendencia de ordenar a los astilleros buques más grandes y mejores. El Norway fue actualizado varias veces con la intención de mantener su posición de gran dama del Caribe. La competencia sobrepasó al Norway y este comenzó a ocupar un lugar segundón en NCL. Nunca más sería el barco por excelencia entre todos los barcos, pues sus dueños comenzaron a recortar presupuesto en su mantenimiento. A pesar de los recortes presupuestarios y los problemas continuos, el buque mantuvo su popularidad entre los entusiastas de los cruceros y el barco continuaba zarpando con ocupación completa. Un turbocargador se incendió entrando a Barcelona en 1999, lo que tuvo al barco fuera de servicio por 3 semanas. Finalmente se decidió retirarlo del servicio y el Norway partió de Manhattan por última vez el 9 de septiembre de 2001 hacia su puerto de origen en Le Havre, Francia. Sus pasajeros se enterarían aún en medio del océano de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, 2 días después, por lo que sus dueños pondrían al barco en un modo que podría definirse como de bajo presupuesto y coste en la zona de Miami, luego de hacerle algunos trabajos de rejuvenecimiento cosmético. El 27 de junio de 2003, NCL Star se llevó el barco de Miami y llegó a Bremerhaven, Alemania, el 23 de septiembre de 2003. El SS Norway no volverá a navegar nuevamente. Se anunció el 23 de marzo de 2004. El anuncio lo hizo el director ejecutivo de NCL, Colin Veitch. El barco había sido transferido a una empresa del grupo de la NCL Star Cruises. El Norway dejó Bremerhaven remolcado el 23 de mayo de 2005 y llegó a Port Klang, Malasia, el 10 de agosto de ese mismo año. El barco fue vendido a un demoledor de barcos estadounidense a precio de chatarra en diciembre de 2005. Luego de revenderlo para su desguace, el barco debió remolcarse hasta la India para su demolición final. Pero hubo protestas de Greenpeace y acciones legales por cuestiones ambientales. Esto ya que la compañía habría hecho declaraciones falsas para obtener permiso para abandonar el puerto de Bremerhaven. Sus dueños cancelaron la venta y dejaron el barco donde estaba.